Al llegar, yo pensé en ti. Yo quise llamarte, pero luego me arrepentí, porque sé cuánto te gustan las sorpresas. Creí que te encontrabas en... Cars. Ah, sí. Cuando te fuiste, no tuve con quién practicar el idioma. Lo hablas muy bien, se te entiende todo. Y aquí tendrás muchas oportunidades de practicar el idioma. Cierto. Estaba acostumbrada a practicar con Miran. De hecho, nos enseñamos mutuamente. Intercambio cultural. ¿Lo recuerdas? Ah, qué afortunados. Olvidé que hoy es San Valentín, qué tonta. Ustedes deben querer estar a solas. Te había extrañado tanto, Miran, ¿sabes? ¿Por qué no vamos por un café abajo? Así podemos ponernos al día. Porque viajo de regreso mañana muy temprano. Pero prométeme que no le pondrás azúcar al café. Apuesto a que sigue bebiendo el café con mucho azúcar y frío. Denise. De hecho, ahora no es el mejor momento. Pero mañana desayunaremos temprano. Quizás nos veamos abajo. ¿Te parece? Miran. De pronto me empecé a marear. Es como... no sé. Ay, Miran, cuidado. Tranquilos. Podemos sentarnos por un momento, por favor. Te llevaremos a ese sofá. No, no, llevémosla a su cuarto. Ahí podrá descansar mejor. Ay, no, no, no. No es necesario. Vamos. Cuidado. Tómala del brazo, Miran. Tranquila. Tranquila, tranquila. Ya pasó. Ven, siéntate. Toma asiento. Descansa. ¿Quieres que llamemos a un doctor? No, no. No necesito un doctor. Estoy bien. Me siento mejor. Miran, tráele un vaso no, de agua. No es necesario. Sí, espera un poco. Te traeré agua. No te preocupes, ahora te sentirás mucho mejor. Muchas gracias. ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien. Te lo agradezco mucho. ¿Te sientes mejor? Sí, sí, pero creo que necesito un poco de aire puro. Me siento sofocada. Abriré la ventana. No, no, yo necesito ir afuera. Les agradecería si me acompañaran. ¿Sí? Si necesitas ayuda, nos avisas. Eres tan amable.
no se me olvide la llave esta vez. Gracias, Ryan. Vamos. Ya me siento un poco mejor. ¡Qué vergüenza! Solo quería saludar, pero me he convertido en una carga. La verdad es que no como desde esta mañana. Comer algo me haría bien. Puedes comer con nosotros si quieres. Todavía no terminamos de cenar. ¿Cierto, Miran? Quizás esté ocupada, Ryan. No. Acepto. Es genial. ¿Harun? ¿Ryan? ¿Qué están haciendo ustedes aquí? Hola, Miran, qué sorpresa. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? ¿Eh? Miran. ¿Acaso nos estás siguiendo? Cálmate, primo. Miran, basta. Ryan, deja que yo me encargue de esto. Primito, no hagas una escena frente a las damas. Soy tu primo. Bueno, para nada. Te ruego que lo sueltes, primo, Miran. Escucha, vine a ver a un amigo. Esto no tiene nada que ver contigo, ¿sí? No quiero que me mientas más. No malgastes tu maldito tiempo mintiéndome. Y dime qué haces aquí. Miran, espera. Harun no está aquí por ustedes. Él vino aquí a visitarme. ¿Cómo se conocen ustedes dos? Harun, hace tiempo. Nosotros. He's my ex-boyfriend. Es mi ex, no pretendiente. Bueno, eso era lo que intentaba decirte, pero no me dejaste hablar. ¿De dónde se conocen ustedes? Entonces ustedes tuvieron una relación, ¿no es así? Así es, pero ya se acabó. Me parece una coincidencia muy grande, y eso es raro. Hay más de 7,000 millones de personas en el mundo. ¿Y tú? Salías precisamente con mi ex compañera de universidad y justo hoy nos encontramos en este hotel. Eso sí que es una gran coincidencia. Miran, déjalos que nos expliquen. Bueno, parece extraño, pero es exactamente como te lo estoy diciendo. Denis y yo estábamos juntos hace 3 meses. Yo quería casarme, pero ella no estaba en esa misma dirección, así que rompimos. Me arrepiento. Entonces, la idea de casarme me aterraba. Pero ahora estoy segura de mi amor. Sí, y Denis quería ir a Midyat a conversar conmigo, pero yo no quería porque iba a parecer mal debido a mi compromiso con Yaren. Por eso decidimos reunirnos en este hotel. Quise ver a Denis para aclarar la situación y desearle lo mejor para su vida. Porque ahora yo estoy con Yaren. Es decir, Yaren es mi prometida. Y no pretendo arruinar eso. Pero ahora yo quiero estar contigo. Ya es demasiado tarde. No quiero romperte el corazón. Vine hasta aquí porque fuiste importante para mí, pero me hace sentir incómodo frente a mi familia. Ryan es la prima de Yaren. Ryan, escucha, yo no soy el tipo de hombres que se reúne con sus ex en hoteles, pero... No sé por qué, pero no te creo ni una sola palabra. No miento. ¿Por qué no puedes creerme? ¿Por qué? ¿No será que tú eres el problema?
Miran. Cuidado con lo que dices, ¿está bien? Mucho cuidado o lo pagarás muy caro. Miran, suficiente. Reyyan, por favor, no le cuentes esto a Yaren. Lo siento tanto, en serio. Denise, lo siento, pero se acabó. Te deseo una vida feliz. ¿Denise? ¿De verdad fuiste novia de ese hombre? ¿Y te habías enamorado de él? Miran. Tienes razón. Me enamoro del hombre que jamás me va a amar. Ellos siempre terminan abandonándome. Al igual que tú, Miran. Al igual que tú, Miran. ¿Qué está pasando? Pensé que Miran te había contado lo nuestro. Nosotros, Miran y yo, estuvimos muy enamorados. Todo era muy hermoso. Pero un día, Miran me abandonó sin avisarme. Fue muy duro para mí. Karun llegó después. Tenía tanto miedo de que hiciera lo mismo que lo perdí. Me negué cuando me propuso matrimonio. Pero ahora me doy cuenta que ya es muy tarde. Es demasiado tarde para recuperar a Karun. Así es, dejé la nota, pero no, no hubo problemas en la habitación. El problema fue que me lo topé en el hotel. Está bien, tranquilo, tranquilo, cálmate. No te preocupes, no sospecharon nada. Denise y yo inventamos que habíamos tenido una relación antes. ¿Qué más iba a hacer, ah? No fue mi problema. La chica que enviaste es incompetente. Tú encontraste a Denise. Tú la arrastraste a este juego. Yo te advertí que era demasiado peligroso. Además, no consiguió quitar las cosas entre Miran y Reyyan. Lo sé, lo sé. Es verdad, en gran parte es mi culpa. No lo olvido. Pero si las cosas salen mal, quien llevará una diana en la cabeza seré yo. Ahora debo colgar, tengo un avión que abordar. Dicen que el clima va a empeorar. Si no puedo llegar a Midyat, las cosas van a empeorar. Los problemas nunca terminan. Debo encontrar la forma de arreglarme con Yaren, porque o si no, realmente terminaré siendo el novio de los Adoglu. Sí, te llamaré. Hasta luego. ¿Esa chica fue tu novia? Reyyan, por favor, escúchame. No fuimos novios. Mira, salimos por un tiempo corto. No sé qué es para ti un tiempo corto. La chica habla nuestro idioma mejor que yo. Y ya que tú le enseñaste, obviamente pasaron mucho tiempo juntos. Espera, espera, espera. Reyyan. Mi esposa más hermosa. ¿Te pusiste un poco celosa?
Cuando sé de cosas así de improviso, ya no sé qué pensar. Rayan. Rayan. No hagas esto, por favor. Lo de Denise ni siquiera puede llamarse una relación. No era el tipo de chica que creyera en el amor. Y yo tampoco. Solo fuimos... Pero ella dijo que estuvieron enamorados. No me habías contado que ya te habías enamorado antes. Sí, no te lo dije. Porque solamente a ti te he amado. Nunca he amado tanto como ahora. Créeme. Ryan, escucha. No te molestes por mi pasado. No hagas esto, por favor. Dejemos que arruine la noche, ¿quieres? Sí, en la universidad. Estuve un tiempo corto con Denise y luego... Ni siquiera tuvimos una relación. Ni siquiera conversamos una vez sobre matrimonio. Y no fue solo por mí. Ella tampoco quería. No sé por qué se puso a hablar de eso ahora. Yo... Misión cumplida. No te juzgo, no quiero decir eso. Pero esta noche se volvió inolvidable, Miran. Esa chica. Esa chica jamás siquiera fue mi novia. Tú eres la única mujer a la que he amado. Ryan. Por favor, no te pongas así. No quiero verte triste. Por favor, no quiero que te atormentes. Por algo que nunca pasó, te lo juro. Por favor. ¿No vas a hablarme? No es eso. Es solo... que tú sabes todo sobre mí, pero tú me has estado escondiendo tu pasado, Miran. No es verdad, Ryan. No lo he escondido. ¿Qué hay de Denise? No es que estuviera tratando de esconder eso. No hablamos de eso. Solo hablamos de las cosas importantes de nuestras vidas. Y para ella tampoco significó algo. Nunca habló de nosotros. Ella nunca se refirió a lo nuestro como una relación. Ryan, en serio. Nunca pensé en mencionarla porque... porque ni siquiera valía la pena mencionarla. Pero ahora haré lo necesario para compensarte. Te contaré todo de mí. Pero por otro lado, ¿no te pareció un poco extraño todo esto? Digo, coincidentemente aparece Harun y la conoce. ¿Qué tiene de raro? Ellos lo explicaron. Que te encontraras con Denise fue muy raro. Pero que ellos hayan tenido una relación no me sorprende. Digamos que Harun miente. La chica también lo hizo. Ya veremos. Acompáñame. Miran, ¿dónde vamos? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué rayos fue todo eso? ¿Así es como me lo agradeces? Yo te salvé esta vez. ¿Eso fue salvarme? Me lanzaste los leones con tu historia. Deja de acusarme, no estuvo mal. ¿Y ahora qué va a pasar? Cuéntame. ¿Qué va a pasar? Nada que te incumba a ti. Nuestro trato termina aquí. ¿Entendido? Te di la oportunidad de cobrar venganza, pero no supiste aprovecharla como corresponde. No vine desde América para decirle a su estúpida esposa que soy su ex prometida. Después de todos estos años, finalmente logro encontrarlo. Y me dice que nunca estuvo enamorado de mí. Cobraré venganza por eso. Escúchame. Te traje hasta donde estaba, Miran. Si quedaste satisfecha o no, no es mi problema. Está bien. Nuestro trato termina aquí. Así que ahora lárgate de mi vista. ¡Déjame! Mi intercambio contigo se acabó. Sin embargo, mi intercambio con Miran todavía no ha terminado.
Yo decido cuándo se termina, porque nadie me manda. Pero aún podrías ayudarme. Te llamaré. Harun, estoy en el aeropuerto de Marvin. Ven a buscarme. ¿Y tú irás? Podría pasar. Denise, no tienes la menor idea de con quién estás jugando. Si fuera tú, me conformaría con esto. Y me iría de aquí lo más pronto que pueda. Porque realmente no sabes lo peligrosa que puede ser esta situación. ¿Por qué seguimos buscando a Harun? No entiendo tu obsesión con él. El recepcionista dijo que no está registrado. ¿Qué más quieres escuchar, Miran? Ryan, ese tipo tiene algo raro. No confío en él. ¿No te parece extraño haberlo encontrado justo aquí? ¿Y qué hay de tu encuentro con Denise? Si tu encuentro fue coincidencia, su situación también pudo serlo. Tienes un prejuicio con Harun desde el primer día que lo viste. Estás buscando un motivo para justificarlo, pero el problema no es Harun, Miran. ¿Acaso es Denise? Ya basta, Ryan. ¿Basta de qué, Miran? Ryan. Siempre que quiero saber de tu pasado, me cambias a la conversación. Hoy por lo menos me pude enterar de cómo tomabas el té en la universidad. Sé todo sobre tu venganza, pero no sé nada sobre ti. ¿Podemos olvidarnos de esto por ahora? ¿Es posible? Esta es una noche especial para nosotros. Y no quisiera que fuera de este modo. Quiero que dejemos todo afuera de este cuarto. Y quedemos solos tú y yo. Y nuestro amor. Hace unos minutos una mujer me hizo darme cuenta de que no te conozco como creía. ¿Puedes imaginar cómo me siento, Miran? Lo sé, Ryan. Por supuesto que te entiendo. Y te prometo que te contaré todo. Pero no ahora. No ahora, cuando te ves tan hermosa. Yo quisiera, si me lo permites, puedo darte el regalo que te compré. ¿Y eso? ¿Escribiste una nota disculpándote? Esta no es mi nota, Ryan. Si quieres descubrir cómo comenzó todo este calvario, encuentra a la confidente de tu madre. Este es mi regalo de San Valentín para ti. Una nueva nota. Pero esta vez es para mí. ¿Quién es Ryan? ¿Quién diablos es? No importa dónde estemos, siempre se las arregla para encontrarnos. No lo entiendo, me estoy volviendo loco. Está bien, solo cálmate. Hay alguien en este hotel que nos ha estado rozando. Miran, alto, Ryan, ¿a dónde vas? Detengas. La persona que dejó esta nota tiene que estar aquí en este hotel y yo lo voy a descubrir. Miran. ¿Sabes, abuelo? Ya había visto esa foto. Tú también la tienes. ¿Dónde viste esta foto antes? Cuando fui al palacio de Miran y mi hermana. Ahí la vi. Estaba en el armario de la mujer de ojos oscuros. Ul vio esa fotografía. En el armario del cuarto de Azize. Eso me tiene confundido. Aunque es solo una niña, tal vez se equivoqué. Pero tal vez signifique algo. Bueno, sabemos que así se tiene un problema mayor.
Nunca hemos descifrado cuál es. Ahora sí que estoy confundido. ¿No será que quizás es familiar de Aishé? Sabes bien que Aishé no tenía familia. Solamente tenía hermanos. Y todos murieron. Si hubiera tenido un familiar llamado Aziz, Aishé me lo hubiera dicho. Bueno, ¿qué hay de las cuentas? Vi cómo Aziz entró en pánico, Nasu. En sus cuentas estaba la letra A tallada. Eran las mismas cuentas que mandaste a hacer para Aishé. No lo sé, amigo. Me parecen demasiadas coincidencias. ¿No te llama la atención? Tienes razón, Yusuf. Creo que son demasiadas coincidencias. Tenemos que descubrir los secretos que guarda esa mujer. Hazar dijo que la mujer era sirvienta antes de convertirse en un aslame. ¿Por qué no hablamos con Hazar y le preguntamos si sabe algo más? No. Mantengamos a Hazar al margen. Podríamos encontrar algo desagradable. No quiero problemas. Estos son los planos de la cocina. Un par de entradas hacia el salón y la planta superior se abra una terraza. La terraza daría al oriente. Sí, son todas muy buenas ideas, claro. Continúa. Sí. Y ya tiene una terraza fantástica, además, en este lugar. Discúlpeme un momento. Claro. Papá, dime. Hola, necesito preguntarte algo. Había un trabajador en la fábrica de algodón, uno de los capataces, el capataz Batillar. Era de Kars. Sí, claro, lo recuerdo. ¿Por qué? Me preguntó por mí el otro día. Quisiera su número de teléfono. Me ha ayudado mucho, quedé preocupado. Tal vez ahora necesite algo. Está bien, papá, tranquilo. Conseguiré su número y se lo daré. Bueno, sí, de acuerdo. Sí, adiós. Lamento la interrupción. ¿En qué estábamos? En el punto en que quedaron los Aslan Bey y que ahora los Saroglu llevarán a la gloria. Muy bien dicho, bien dicho. ¿Es verdad? Muy bien. ¿Pero qué? ¿Sihan? ¿Hazar? ¿Hazar? Sihan, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Quién es esta mujer? ¿Cuál mujer? Ah, es la arquitecta a cargo del proyecto. ¿Por qué? ¿La arquitecta? A mí no me engañas con tus cuentos. ¿Quién es esta mujer? ¡Dime! Anda, me estás avergonzando. ¿Ahora te avergüenzo? ¿Cómo puedes decirme eso? Mientras tu esposa está en casa sufriendo, tú estás aquí con esta mujer de minifalda bebiendo café como si nada, muertos de la risa. ¡Qué bueno que te avergüences! ¡Deberías estarlo! ¡Deberías, Mikan! ¡Qué descarado! ¡Te avergüenzas tú solo! ¡No te atrevas a seguirme! ¡Ya me quedó todo claro! ¡Lo vi con mis propios ojos! ¡Aléjate de mí, Mikan! Te felicito, Sihan. ¡Muy bonito! ¿Randán? ¡Muy bonito Espera. Lo que me estás haciendo! ¡Randán, cuidado! ¡Podrías caerte! ¿Qué es lo que pasa contigo? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Sabes qué me pasa? Me la paso sola todo el día en la mansión, sufriendo y llorando como si me fuera a morir. Pero mi esposo está aquí con una mujer en el hotel disfrutando y riéndose. ¿Qué están mirando ustedes? ¿Randán? Randán, escúchame, me acabas de humillar haciendo esta escena delante de esa mujer. Estábamos trabajando, trabajando. ¿Dices que yo te humillo? Eres tú quien se humilla a sí mismo. ¿Sabes, Randán? Estás embarazada y por eso mantengo la calma, pero por favor, trata de controlarte. ¿Qué es lo que te sucede? ¿Qué es lo que me sucede? Sucede que me dejaste sola anoche, Sihan Sadoglu. Me dejaste sola por primera vez en todos estos años que llevamos de casados. Deberías estar conmigo, pero ahora estás con esa arquitecta y en lugar de apoyarme, apoyas a Liv. Y sigues quejándote sobre Liv. Tú la querías como esposa para nuestro hijo. Tú la aceptaste y ahora la chica es nuestra nuera. Eso fue antes, cuando Liv no era nadie para mí, cuando no era una amenaza. No puedo creer que sigas defendiendo a esa chica. ¡Adelante! Sigue haciéndole daño a tu familia, Sihan Sadoglu. ¡Te felicito! ¡Randán! Sigue actuando así. No puede estar pasando esto. ¡Ábreme la puerta!
Que alguien traiga mi auto, vamos. Azat, ya puedes pasar, ya me cambié. Sola noche. Oye, sé que en la cena te dije que me gustaría estar en la playa. Creo que podría ser un buen plan. Cuando el clima mejore, podríamos ir. Podemos ir donde sea que te haga sentir bien. Es todo lo que quiero. Voy a volverme loco, totalmente loco. Todos están jugando con nosotros. Hay personas siguiéndonos, enviándonos notas. Debo saber qué está pasando. Miran, por favor, respira. Cálmate un poco. Hablamos con el personal y no vieron nada. Hasta el dueño del hotel revisó las cámaras y no encontró nada extraño. Se preocuparon de no dejar evidencia. ¿Qué más vamos a hacer? No, ya no tenemos absolutamente nada más que hacer aquí. Tenemos que regresar a Midyat de inmediato. Hola, ¿pudiste comprar los boletos? ¿Cómo que están agotados? Entonces alquila un avión privado, haz algo. Tenemos que volver a casa ahora mismo. Hazlo. Está bien, adiós. ¡Uf! ¿Qué pasó? No hay caso. Nada, no hay boletos. Todo agotado. Tampoco podemos alquilar un avión privado porque no pueden despegar producto del clima. Problemas y más problemas. Está bien, cálmate, podemos regresar mañana. Mañana no, Rayan. Mañana será demasiado tarde. Pueden encontrar a la confidente de mi madre antes que yo. Tienes miedo a que tu abuela la encuentre y haga algo malo, ¿verdad? No hay aviones, Miran, ¿qué hacemos? Hola, señor Hazar. Miran, ¿pasó algo? Necesito su ayuda.
Están sucediendo cosas extrañas. Recibí otra nota. Y aquí. Alguien se escabulló en nuestro cuarto. ¿Cómo? ¿Cómo lograron hacerlo? ¿Qué dice esa nota? Si quieres descubrir cómo comenzó todo este calvario, encuentra a la confidente de tu madre. Este es mi regalo de San Valentín para ti. ¿A la confidente de tu madre? Eso dice. La confidente de mi madre. ¿No se le ocurra quién puede ser? Digo ustedes. Teníamos algunos amigos en común, Miran. Por supuesto. Había una chica en particular, Ayla. Tal vez sea ella quien mencionan en la nota. Quizás se estén refiriendo a Ayla, pero no sé dónde encontrarla. Le perdí el rastro. Escuche, tenemos que encontrar a esa mujer, Ayla, lo antes posible. No tenemos tiempo que perder. ¿Podría hacer eso por mí? Porque nosotros no podemos volver hoy a Marvin por el clima. ¿Estás preocupado por algo en particular? Así es. Por eso tengo tanta urgencia. Si alguien encuentra a esta confidente antes... Si llegan a ella antes que nosotros, tienes miedo a que amenacen a esta confidente y la hagan mentir antes que sepamos qué tiene que decir, ¿no? Eso pienso. Por eso no podemos demorarnos. Tenemos que buscar a esa persona y encontrarla. Por eso necesito que haga algo. Quizás mi abuela Shukran conozca a Ayla. Pregúntele si puede ser esta mujer o si cree que puede ser otra persona, no lo sé. Entiendo. Lo haré, está bien. Está bien. Ahora mismo no puedo ir, es muy tarde y la señora sí se podría sospechar. Pero mañana iré a preguntarle a tu abuela Shukran por Ayla. Si hay otra persona que podría ser la confidente de Dilshah, encontraré a esa persona, tranquilo. De acuerdo. Manténganos informados. Lo haré. Hola, Esma. Lamento molestarte a esta hora, pero ¿podemos hablar? Sí, estoy sola, Hazar. ¿Pasó algo? No, nada. No pasó nada. Solo quiero preguntarte una cosa. Espero que nada malo. Escucha. Dilshah, ella... Dilshah, después que se casó, ¿tenía alguna amiga cercana? ¿Alguna amiga que pudiera entrar a la mansión? ¿Se te viene alguien a la mente? No. No se me ocurre nadie. La señora Cisse tampoco dejaba que la visitara nadie. Sí, eso mismo supuse, pero de todos modos quería preguntar. Bueno, no importa, gracias. ¿Por qué preguntas? ¿Pasó algo? No, no. No pasó nada, pero pensé que si tenía una amiga... Quizás podría ayudarnos a aclarar todo, pero todo está bien, no te preocupes. Bien, Hazar. Bueno, no te quito más tiempo, gracias. Buenas noches, adiós. Handan. Handan. ¿Qué te pasa, cuñada? ¿Dónde estabas a esta hora? ¿Qué pasó? Estoy muy avergonzada. Debido a su descaro, mi esposo y yo tuvimos una pelea desagradable. Eso fue lo que pasó. Ándala, esto no está bien. Lo haré, pero entiéndeme, ahora estoy demasiado enojado. No quiero romperle el corazón. Escucha, nunca se habían comportado así entre ustedes. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se están tardando tanto en reconciliarse? Hermano, esto se trata de Elif y de que quiere devolverla. Se lo pasa diciendo que no permitirá que la chica viva aquí. ¿Y quieres saber por qué? Porque es de la familia enemiga. ¿Y qué estaba pensando cuando la aceptó como nuera? Entiendo que estés enojado. Pero Handan también tiene razón. Hermano, no digas eso. La tiene, en serio. Esta venganza nos ha lastimado a todos. Su problema no es solo por Elif. Es madre. Se preocupa por su hijo. No puedes entenderlo. Bueno, hermano, ¿qué haremos al respecto, eh? Mira alrededor. Toda la familia está muy tensa. Cierto, lo sé.
Lo sé, todos aquí estamos de cabeza. Todo por culpa de esta venganza. Hermano, mi intención no fue ponerte... Sihan, es verdad. Es verdad, yo lo sé bien. Nosotros y nuestros hijos hemos sido arrastrados a esta venganza. No puedo enojarme con Handan, porque tiene razón. Es madre y se preocupa por su hijo, tiene miedo. Escucha, te diré una cosa. Tú eres mi hermano menor. Eres mi vida y Azat es como un hijo para mí. Solo digo que si hay un modo de salir de esto, si hay un modo de terminar con esta venganza, ¿colaborarías conmigo? ¿Qué estás diciendo? Te seguiría donde fueras, por supuesto. Entonces necesito que me ayudes, Han. Nosotros, tú y yo, terminaremos con esta venganza. Lo haremos por nuestros hijos. Está bien, hermano, de acuerdo. Por supuesto, sí. ¿Y cómo lo haremos?